A ver, el mejor clásico que yo he visto jugar al Monterrey. Primero aclarando que yo he visto como del 98-99 a la fecha, cerca de 25 años de clásicos. Sin duda es el 4-1 de aquel clausura 2003, semifinal de ida. Todos los argumentos, el escenario perfecto. La primera vez que se enfrentaban en una liguilla en Mata Mata. La expectativa a nivel local y nacional de dos equipos que apenas iban creciendo. Pasarela, un histórico campeón del mundo en la banca rayada, contra el Tuca, un histórico por supuesto de Tigres. Y, y la verdad que habían hecho una gran temporada, habían quedado arriba y el ganador iba a la final. Todo, todo ese contexto, además de los 90 minutos en el volcán, fantásticos que tuvo el Monterrey. Contundente levantándose de ir abajo 1 por 0. El Guille Franco apareciendo en los momentos importantes y en los clásicos. Gran servicio de Chuere, ya no lo recuerdo como si fuera ayer. Remate del Guille Franco. En el segundo tiempo, otra vez lo hace Franco. Igual de cabeza, igual en córner. Y la jugada maravillosa del partido viene en el 3 a 1, donde Tigres iba con todo y el Monterrey aguantando, siendo inteligente, jugando con el colmillo, con la experiencia una contra de las mejores que he visto en la historia del fútbol regiomontano, comandada por el Guille Franco y después culminada de una gran manera por Jesús Arellano, el mejor regiomontano en la historia de nuestro fútbol. El 4-1 parecía que era la cereza en el pastel, es un grave error del arquero y hablaba de lo bien que estaba el Monterrey, le estaba saliendo todo, fue con todo Maravilán, roba la pelota, un gol extraño, pero la verdadera cereza fue todavía el penal fallado por Clever a la tribuna, cuando van 4-1 y la gran narración en ese momento de don Roberto Hernández Jr., que en paz descanse. Ese es el mejor clásico que yo le he visto al Monterrey. Tuvo todo: contundente, inteligente, con la experiencia de su técnico, con sus figuras apareciendo, jugando de visitante, avanzando prácticamente en esos 90 minutos a una final. Un clásico maravilloso para la familia Rayada. Ahora, ojo, no puedo dejar fuera, y es, es un punto, y ahí eh, lo dejo muy cerquita de, de ese clásico, lo que llegamos a ver en la final de ConcaCaf. También por todo lo que significaba y por la presión que traía el Monterrey, pero el Monterrey fue muy superior, pero acá me tengo que ir a la vuelta a la vuelta donde termina marcando Nico Sánchez y donde sí el marcador termina 1-0, pero esto pudo haber sido 2-3-0 entre los postes, entre Nahuel y varias circunstancias evitaron que fueran más goles. Pero me quedo con ese 4-1 hace 21 años, ese gran recuerdo y ese gran Monterrey de Daniel Alberto Pasarela, que a la postre terminó ganando el título.